Este pabellón se ha construido fundamentalmente para la Copa del Mundo de Baloncesto 2014, que se va a celebrar a final de agosto y principios de septiembre de este año. La Copa del Rey de Baloncesto también va a ser el año próximo. El equipo, el Gran Canaria, el Herbalife Gran Canaria, va a jugar aquí a partir del 1 de mayo. Todo eso hace que se animen desde el punto de vista deportivo. Pero también, insisto, hay otros acontecimientos sociales, culturales, musicales, etc. Y yo espero que la gente de Gran Canaria venga con asiduidad a este recinto, lo valore, lo cuide. Tenemos que cuidarlo todo para que no haya actos que lo estropeen, actos de gamberrismo. Estoy seguro de que no va a ser así, porque el pueblo canario siempre ha sido un pueblo educado y un pueblo que vela por sus cosas. Había muchísima gente que nos había transmitido su deseo de visitar el pabellón, como es normal. Lógico, una obra de esta naturaleza que se había visto en prensa, en la inauguración oficial. Y entonces se nos ocurrió esta idea de una jornada de puertas abiertas para que todo el pueblo gran canario pueda sentir lo que es este pabellón, sentirnos orgullosos de su realización. Esto es una obra para el futuro. Yo creo que por el diseño y por las dimensiones, por la calidad, es un pabellón de primera división, digamos así, como merece esta isla. Y por tanto yo estoy muy satisfecho, además de la acogida que está teniendo entre la gente. Son todas alabanzas, porque de verdad yo creo que aquí se ha hecho una obra de la que podemos sentirnos orgullosos. Todas las administraciones que han colaborado, el gobierno de Canarias, el gobierno de España, pero sobre todo el Cabildo, que es el que ha hecho fundamentalmente el mayor esfuerzo. Tenemos previsto, por ejemplo, el Circo del Sol y otros acontecimientos. Antes yo he tenido ocasión de preparar un saludo para Efecto Pasillo. ¿Quién puede imaginar lo que puede hacer un concierto, por ejemplo, de un grupo musical? Estamos preparando también la idea que tenemos la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, que haga un concierto antes de fin de año aquí, porque tiene muy buenas condiciones acústicas también en su pabellón.